Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Les saluda Pancho Merino de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, DARS, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, todas, todes a este evento final de cierre del concurso de iniciativas de responsabilidad social para estudiantes, CIRCE, que en esta edición tiene como nombre Respondiendo a Nuevos Escenarios. Nuestro CIRCE 2021. En la DARS estamos muy contentos y contentas de haber sido promotores y testigos de este proceso, ¿no? Que desde la convocatoria significó para nosotros, para nosotras, una valiosa oportunidad que permitió poner en evidencia el interés de estudiantes y sus docentes, asesores y asesoras por diseñar soluciones pertinentes para atender las necesidades de poblaciones vulnerables en el contexto de pandemia y así contribuir con la Agenda 2030 y continuar haciendo responsabilidad social universitaria, RSU desde la PUC, desde distintos ámbitos y a distintas escalas territoriales. Luego de algunos meses de ejecución de estas iniciativas, hoy queremos presentarles el Rimanacui RSU, siete iniciativas estudiantiles respondiendo a nuevos escenarios. Este es un espacio de visibilización de los retos y aprendizajes de los y las estudiantes que desarrollaron acciones de responsabilidad social universitaria en el marco de este CIRCE 2021. Estas son las palabras de cálida bienvenida y expresar ya desde este momento nuestra emoción y alegría de estar aquí. A continuación, le doy el pase a Elena Casas, del equipo de la DARS, quien va a introducir las pautas de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Pancho. Bueno, les contamos para todos que este evento tendrá la presencia de dos moderadores que muy gentilmente nos van a ayudar con la presentación de los equipos y en general con el desarrollo del evento. Entonces, acá queremos agradecer primeramente a Franceni Vilches, que les contamos es estudiante de la Facultad de Comunicación para el Desarrollo, miembro del equipo ganador Masculinidades Saludables de la edición de CIRCE 2020. Proyecto enfocado en el desarrollo de masculinidades alternativas. Actualmente se encuentra trabajando como asistente de comunicación en redes, que es un think tank enfocado en temas de economía y desarrollo en el Perú. Acá también nos acompaña Akira Maruyama, egresado de la especialidad de comunicación para el desarrollo, interesada en temas sobre medio ambiente e interculturalidad. Actual practicante profesional de recursos humanos en Samine, Perú, y miembro del equipo ganador de CIRCE 2020, Guardianes Verdes. Queremos animar a toda la comunidad universitaria y en general a todo el público interesado que nos está viendo a que deje sus preguntas y comentarios en el mismo live para estar en contacto. Y sabemos que muchas de las iniciativas también están atentos para dejar sus contactos y responder sus preguntas. Muchas gracias. Acá los dejamos con Akira. Muchas gracias, Elena, por el pase. Efectivamente, mi nombre es Akira y junto a Fran seremos sus anfitriones en esta sesión de Rimanacu y RCU. Queremos contarles un poco sobre la dinámica que mantendremos en este encuentro. Contamos con un total de siete iniciativas que harán presentaciones breves de los proyectos. Estas tendrán una extensión de 12 por 30. ¿Qué significa esto? 12 imágenes por 30 segundos cada una. Y darán cuenta de manera dinámica cómo las y los estudiantes pusieron en marcha sus ideas en un contexto complejo y se comprometieron, dedicando su tiempo desde casa, a generar estas iniciativas para mejorar la situación de poblaciones vulnerables. Estos proyectos se desarrollaron entre mayo y agosto de este año y abordaron diversos temas y necesidades identificadas a partir del contexto. Plantearon su respuesta en torno a la Agenda 2030, aportando los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con esto en mente, las iniciativas han sido agrupadas en bloques de ODS con la siguiente distribución. Para el primer bloque, escuchamos las iniciativas relacionadas al ODS 4, Educación de Calidad, con los proyectos Una Aventura con la Lectura, Educa y Crece en Guadalupe y Enlazados con la Primera Infancia, Niños por la Lectura. Para el segundo bloque, escucharemos las iniciativas que combinan la ODS 4, Educación con Calidad, bueno, Educación de Calidad, con el ODS 5, Igualdad de Género. Con los proyectos Donde hay conciencia, no hay violencia y TPI acompañándote. Y finalmente, el último bloque está relacionado también a la ODS 5, Igualdad de Género, y el ODS 4, Educación de Calidad, con el Consultorio del Amor y Tiempos de Arte.
Les recordamos a los y las expositoras que deberán cumplir con su tiempo para que todos los equipos puedan exponer y a nuestra audiencia que podrán hacer preguntas o comentarios en la transmisión en vivo que está en el Facebook de la ADARS. Sin más, comenzamos con el primer bloque, que es el de educación de calidad. Veremos específicamente cómo es que estas iniciativas plantean garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo así el aprendizaje. Primero, tenemos la exposición de María Fernanda Napa, quien nos contará de una aventura con la lectura. Adelante, María Fernanda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Soy María Fernanda Napa y en esta oportunidad les contaré un poco sobre nuestra iniciativa Una aventura con la lectura, la cual tiene como objetivos promover el hábito de la lectura y favorecer la expresión de, las emociones. Siguiente, por favor. Las integrantes lo conformamos Sobeida López, quien es nuestra asesora y docente de la Facultad de Educación, Ángela Rodríguez, Andrea Puma y quien les habla, María Fernanda Napa, que somos estudiantes de educación inicial, Valerio Olivera y Natalie Mendoza, que son estudiantes de educación primaria, y Mary Valdivia, estudiante de psicología. Siguiente. Esta iniciativa se llevó a cabo en un aula de primer grado de primaria de la institución educativa Reverendo Padre José E., ubicado en Oxapampa, específicamente en Pozuzo. Para ello, Ángela Rodríguez fue quien se comunicó directamente con la docente del aula, quien le comentó que los estudiantes no tenían este hábito de la lectura y tampoco se trabajaban las emociones. Es así como realizamos esta iniciativa con 19 estudiantes de esta aula y sus respectivas familias. Siguiente. Como toda iniciativa o proyecto, tuvimos diferentes retos que afrontar. Uno de ellos fue la conectividad de internet inestable, ya que a pesar de que pudimos recargarles a algunos estudiantes, a veces el internet se les iba, sobre todo porque en Pozuzo la conectividad justamente de internet es inestable. Asimismo, el involucrar a la familia fue un reto. Nosotros queríamos abarcar un poco más, ¿no? Que no solo se quede en los niños, sino también en sus familias, que cada integrante de esta conozca la verdadera importancia de la lectura y las emociones en el desarrollo integral del niño y la niña. Siguiente. Y a la vez tuvimos diversos aprendizajes. Uno de ellos fue el trabajo en conjunto que hubo entre las integrantes de Una aventura con la lectura, con la docente del aula, con la asesora y con las respectivas familias y los mismos estudiantes, ¿no? De esta manera pudimos conocer sus necesidades y también sus preferencias. Y es ahí donde empezamos a tomar diversas decisiones para poder estructurar nuestras sesiones de clase. Y de esta manera utilizamos diversas estrategias como la lectura interactiva en voz alta, juegos rítmicos, el dibujo y también pausas activas para que los estudiantes sientan que las actividades eran muy motivadoras para ellos mismos. Siguiente. La pertinencia social de esta iniciativa se basa en que los objetivos propuestos parten de un diagnóstico previo, como ya las había mencionado anteriormente. Además, en nuestra aula existían niños con estudiantes con necesidades educativas especiales. Y es así que decidimos realizar videos cortos con cuentos justamente más pequeños y dándoles también algunos tips para que ellos reconozcan qué emoción podrían sentir en determinados contextos, con la finalidad de que todos y todas los niños pudieran lograr los objetivos planteados inicialmente. Siguiente, por favor. Es así como tuvimos diversos resultados. Los niños y las niñas participaban de manera activa durante todas las sesiones. Estas duraron 13 semanas. Y algo muy motivador y que también pudimos lograr, que era lo que realmente nosotros deseábamos, fue que los hermanos, los primos o los familiares que se encontraban en ese momento en el hogar de los niños y de las niñas también participaban de estas dinámicas. Además, ellos y ellas crearon sus propios cuentos con temática de las emociones, pudiendo comprender la importancia de estas, ¿no? Ellos pudieron comprender que la alegría, sentir tristeza, sentir ira no era malo, sino que todas estas emociones son muy importantes. Siguiente, por favor.
Asimismo, los cuidadores de los niños y las niñas comprendieron la importancia del hábito de leer, que no solo se enfoca tal vez en la comprensión lectora o en el desarrollo cognitivo, sino que también abarca la imaginación, el explorar y sobre todo el generar un vínculo entre el adulto que lee y el niño que escucha. Es así como gracias a los cuentos físicos que pudimos enviarles allá a Pozuzo y también una biblioteca virtual que les pudimos realizar, los cuidadores nos dijeron que ya están leyéndole a los niños antes de dormir. Asimismo, la docente se quedó muy agradecida con esta iniciativa y ha podido recoger algunas estrategias que nosotras elaboramos para ella poder aplicarlas dentro de sus sesiones de clase. Siguiente, por favor. Nos queda realmente agradecer a cada uno de los niños y niñas que formaron parte de esta iniciativa, así como a su docente de aula y a sus respectivos cuidadores. También a nuestra asesora Sobi, quien nos retroalimentaba después de cada sesión, y a las integrantes del equipo, pues nos trabajamos conjuntamente para poder hacer realidad esta iniciativa, así como a nuestras respectivas familias, pues nos apoyaron siempre en cada momento. Además, agradecer a la universidad y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social, pues gracias a ellos pudimos realizar esta iniciativa y también con el monto que nos destinaron, el dinero, pudimos darles justamente cuentos físicos y también algunos útiles escolares que los niños necesitaban y mandárselos a Oxapampa. Siguiente. Estos son nuestros contactos, nos pueden encontrar y seguir en Facebook como wal-unaaventura con la lectura o en Instagram como @lecturaaventura-edu. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Ha sido valiosísimo para nosotros poder escuchar tu exposición. Y de verdad, gracias a todo el equipo de Una Aventura con la Lectura. Ahora vamos a pasar con el siguiente equipo que también responde a este mismo ODS. Y tenemos a Marisol Matienzo, que expondrá para Educa y Crece en Guadalupe. Adelante, Marisol, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias por el espacio brindado. En este caso represento a la iniciativa Educa y Crece en Guadalupe. Agradecemos nuevamente la oportunidad de poder continuar transformando vidas junto al de adolescentes de diferentes lugares, como en el caso en concreto que es el asentamiento humano de Guadalupe. En este caso, la organización CERVI está conformada por estudiantes multidisciplinarios y egresados de la PUC. En el equipo tenemos a María Galán, Víctor Suárez, Jennifer Cordero y la profesora Erika Suta como asesora y también como profesora de Derecho. Por segundo año consecutivo, estamos siendo elegidos para continuar concretando nuestros proyectos sociales que responden al ejercicio y disfrute del derecho a la educación, ello como un imperativo categórico y necesario en una sociedad democrática a la cual todos y todas accionemos frente a la mejora de nuestro país. En ese sentido, ideamos la iniciativa Educa y Crece en Guadalupe, la cual plantea como objetivo central mitigar los efectos agravados de la educación de 30 adolescentes en la comunidad de Virgen de Guadalupe en el distrito Mi Perú, ello también reconocido en el marco del Bicentenario 2021. El proyecto se realizó satisfactoriamente mediante tutorías con 20 voluntarios y voluntarias a nivel nacional e internacional, ello con conocimientos previos para hacer un reforzamiento de las materias que muchos de los adolescentes habían dejado de obtener por la virtualidad. Ese es un primer punto importante que nosotros recalcamos dentro de la iniciativa. Y el segundo fue el implementar un desarrollo para la gestión de emociones. Esto se complementaba con también tutorías para enfrentar la situación de vulnerabilidad a las cuales ellos están expuestas y expuestos en este contexto de pandemia. Siguiente, por favor. Aquí, en el caso del proyecto, hemos tenido muchos retos que nos han invitado no solo a tomar una acción directa frente a algunos problemillas que hemos podido tener, sino además a poder tener ese poder de resiliencia, y con ello los problemas de conectividad, por ejemplo, pudieron ser solucionados mediante recargas de datos con el fondo que ganamos en esa iniciativa. También integrar a tutores y tutoras con los estudiantes, que se hace un poco más complicado en este nuevo contexto,
promover la participación y que ellos también estén en constante monitoreo. Además, también incentivar a las familias a que puedan participar dentro del proyecto y sean agentes, impulsores, para que los adolescentes puedan ingresar a las clases de manera asertiva y también contar con recursos necesarios para que ellos realmente puedan ingresar y conectarse a sus sesiones de aprendizaje. Porque si bien había mucha motivación y mucho compromiso, en algunos de los casos no existía el factor conectividad para que puedan hacer ejercicio de esas sesiones, lo cual fue un reto que pudimos superar y realizar de manera satisfactoria para que los adolescentes puedan continuar con sus clases y asesorías. Siguiente, por favor. Respecto a los aprendizajes, nosotros hemos seleccionado 4 aprendizajes importantes. Ahí, como podemos ver, las imágenes son de las sesiones de tutorías, tanto de las tutorías de reforzamiento matemático como también las tutorías de comprensión lectora. Uno de los aprendizajes es el hecho de que hemos podido, por ejemplo, conectar con los estudiantes desde 2 puntos, que era tanto a nivel educativo como materias, como tales matemática y comprensión lectora, y además desde el lado emocional. También nos han considerado muchas veces parte ya de una relación de amistad, una confianza para poder entrar junto con ellos a estos procesos de aprendizaje. Asimismo, la importancia de emplear métodos didácticos y dinámicas para contar con su atención durante todo el proyecto. Hemos enviado bastantes imágenes motivadoras, alentadoras, para que también puedan conectar con nosotros y nosotras. Y un punto fundamental, el monitoreo que se ha realizado tanto desde llamadas, desde los voluntarios hacia los estudiantes y las estudiantes, como también el hecho de estar bastante activos en las redes, sobre todo en WhatsApp, que ha sido el medio que hemos estado utilizando junto con ellos, para que puedan tener estos recordatorios e ingresar a sus salas correspondientes, tal como lo habíamos planeado. Siguiente. Este proyecto, si bien es cierto, como lo mencioné antes, se realiza para la comunidad de Virgen de Guadalupe, es un asentamiento humano, nace de un proyecto anterior que se llama Apadrina un Niño, que se realiza mediante un nexo construido con la población que sufre actualmente de contaminación ambiental. Sin embargo, también recogimos diversa información que, por el contexto de pandemia, pues la educación se había visto afectada dentro de esos adolescentes, y es ahí donde la propuesta de solución y de apoyar constantemente como estudiantes de pregrado se realiza. Y es también donde el apoyo de la Fundación Santa María genera un soporte necesario, ya que es una organización que está perenne en la zona, y pues la iniciativa pudo tener una pieza fundamental para tener este lazo con los padres, y también hay un compromiso per se con los consentimientos informados, con el hecho de entregar los kits que entregamos a los adolescentes, y de esa forma que haya una responsabilidad durante todo el proyecto. Siguiente, por favor. Los resultados, aquí voy a ser bastante puntual, fueron 2 importantísimos. El primero es que hubo una asistencia permanente durante toda la iniciativa. Si bien había algunos estudiantes que tuvieron ciertos percances para el ingreso, pudimos solventar esas necesidades. En segundo lugar, como también resultado importantísimo, es que ellos sienten y ellas sienten que han podido concretar diferentes conocimientos, tanto a nivel académico como a nivel de gestión emocional. Entonces, el hecho de que ellos mismos, que han sido los que han trabajado durante todo este proceso, puedan evidenciar ello tanto en la práctica y también los agradecimientos que ahora mostraré, es un resultado que a nosotras y nosotros nos genera este objetivo que hemos puesto en este proyecto desde un comienzo. Entonces, ahora, siguiente, les vamos a mostrar un video bastante pequeño. Esas son las sesiones de tutoría, pero nos gustaría mostrarles un video siguiente, por favor. El video parece que no está, pero hay un video muy importante para nosotras que es de agradecimiento de los adolescentes, en el cual ellos reflejan no solo su motivación por seguir aprendiendo, porque es lo que lo dicen en ese video, sino además este vínculo que se ha generado con la población. Y con ello, pues, también la necesidad de continuar realizando otros proyectos para mejorar esta educación de calidad y contribuir desde nuestros conocimientos, desde lo que hemos aprendido en nuestra querida universidad, con el país y con esta población a la cual hemos podido impactar en estos meses. Por ende, también queremos agradecer finalmente a los voluntarios
y voluntarias. Queremos agradecer a los padres de familia que han estado constantemente involucrados en este proceso y a todo el equipo de Servi por el soporte que ha podido entregar, tanto desde el tema audiovisual como también el tema de recursos humanos, porque ha habido un proceso importante de formación también a los voluntarios para que el impacto que se dé en estos adolescentes sea el mayor y sea sustancial. Agradecemos finalmente también a la Dirección de Responsabilidad Social Universitaria de la PUC por esta oportunidad e invitamos a todos los estudiantes a continuar generando proyectos para cambiar nuestro país y para seguir impactando muchas vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. De verdad, ha sido súper interesante escuchar la propuesta tuya y también de tu equipo. De hecho, mi Perú es un distrito al cual le tengo muchísimo cariño y muchas gracias por acercarnos nuevamente a esto. Y qué bueno también que hayan podido superar aquellos retos que la propia iniciativa también a veces nos afronta. Y bueno, ahora para cerrar, contamos con Rosa María Ludeña, quienes nos va a hablar un poco sobre su iniciativa llamada Enlazados con la Primera Infancia, Niños por la Lectura. Adelante, Rosa María, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Rosa María y hoy tengo la oportunidad de presentarles la iniciativa Enlazados con la Primera Infancia en esta su segunda edición con la temática Niños por la Lectura. Siguiente, por favor. Enlazados con la Primera Infancia Niños por la Lectura es una iniciativa conformada por estudiantes de Educación Inicial y Comunicación Audiovisual de nuestra Casa de Estudio, quien tuvo el acompañamiento de dos asesoras docentes de la Facultad de Educación. Nuestra iniciativa busca promover el acercamiento por la lectura desde la primera infancia a través de capacitaciones dirigidas a docentes del nivel inicial. Por ello, la iniciativa forja una alianza con una asociación, Mi Primer Libro Perú, la cual incentiva la lectura en y desde la primera infancia, apostando por la mejora y el desarrollo en este nivel educativo en nuestro país. Siguiente, por favor. A raíz de los resultados de nuestra primera edición de Enlazados, nos permitió generar una nueva propuesta a favor de la educación frente a la problemática que seguía presentándose por la pandemia. Nos dimos cuenta de que esta situación había generado un impacto adverso en el nivel inicial, en una relación más vinculada a la lectura, que como sabemos desde el currículo nacional forma parte dentro de una de las competencias en el área de comunicación, ¿no? Es así que se logró identificar con ayuda de nuestra alianza con Mi Primer Libro Perú, agentes educativos que priorizaban el trabajo de la lectura como parte significativa dentro de su proceso de aprendizaje, formando una alianza aún con la UGEL número 11 y 13 pertenecientes a la provincia de Yauyos y Cajatambo, donde nuestros principales agentes eran las docentes fortaleza, especialistas de los niveles, docentes de nivel inicial y en especial los niños de la comunidad. Siguiente, por favor. Bueno, como equipo hemos atravesado diversos retos durante toda nuestra puesta en práctica de la iniciativa, ¿no? Para poder realizar una iniciativa óptima, se podría decir, ¿no? Como punto central, hemos podido identificar que ha sido el traslado de esta herramienta básica que hemos utilizado, que son los libros infantiles, los cuales fueron donados desde Los Ángeles por la asociación Mi Primer Libro Perú. Y para nosotros ha sido una experiencia nueva, puesto que realizar trámites de llegada, de retiro de aduanas, de la recepción de los libros, nos ha permitido descubrir las diversas competencias y capacidades que nos ha brindado nuestra universidad para poder desenvolvernos en otros ámbitos a favor de alguna problemática identificada, ¿no? Asimismo, dentro del proceso de la selección, de la división y la entrega de los libros a diversas entidades, ¿no? Porque no solo beneficiaron nuestros aliados, que eran las dos UGELs, sino también diversas bibliotecas, pedagógicos, institutos y universidades de nuestro país. Siguiente, por favor. Continuando en relación a nuestros aprendizajes como equipo, consideramos que el aprendizaje adquirido en nuestra iniciativa ha sido muy significativo, desde las adversidades que hemos podido atravesar hasta los retos y logros, ¿no? Aprendizaje que nos han permitido crecer de manera personal y profesional. Un aprendizaje que ha sido clave para nosotros y creo que es el que voy a resaltar ahora, ha sido aprender del otro,
puesto que cada uno tiene una habilidad que aporta no solo como equipo, sino a cada persona que pasa por nuestra iniciativa. Hemos aprendido mucho de nuestras asesoras, de Rosario, de los mismos docentes que capacitamos, y sobre todo hemos aprendido de esta problemática que hemos identificado en el sector educativo. Siguiente, por favor. Enlazados con la primera infancia, como iniciativa estudiantil, buscamos forzar vínculos socioculturales con la comunidad a través de herramientas que potencien la interacción significativa mediante los libros infantiles, fomentando un acercamiento a la lectura compartida desde un aprendizaje interactivo y sobre todo significativo. Es por ello que seguimos en búsqueda de aliados para poder continuar incentivando esta práctica social y formar aún más mediadores de lectura a fin de poder y de seguir contribuyendo con una educación de calidad para el Perú. Siguiente, por favor. Como resultado, en esta edición hemos podido visualizar un logro en relación a docentes actualizados en la propuesta pedagógica de mediación de lectura, que promueven el placer, la imaginación, la fantasía y el amor por la lectura a través de la interacción entre los niños y los padres de familia. No, también tuvimos como resultado la elaboración de una guía pedagógica de mediación de lectura que promueve la interacción, el vínculo y, bueno, el placer de lectura en el contexto virtual, como una herramienta de acompañamiento para los docentes. Y la aplicación de la propuesta pedagógica de mediación de lecturas a los niños y niñas del nivel inicial a través de la estrategia de las bibliomochilas, que fueron entregadas a nuestra población atendida y también han sido puestas en práctica en los diversos hogares de estas regiones. Siguiente, por favor. Continuando con los resultados, hemos podido también identificar la proactividad que hemos podido resaltar entre los docentes, que no solo querían quedarse en un conocimiento como son las capacitaciones, sino iban más allá. También se facilitó diversos talleres interactivos para el desenvolvimiento de la lectura a través de la pantalla, ¿no? En esta ocasión nos acompañaron nuestras asesoras que realizaron esta ejecución de estos, y por último, también brindamos como testimonio que fue realizado por Rosario Obregón, que es representante de Mi Primer Libro Perú, quien nos contó y nos motivó a animar a continuar formándonos como mediadores de lectura y incentivando a más docentes y aliados educativos para forjar lazos próximos. Siguiente, por favor. Bueno, en esta oportunidad, en representación del equipo de Enlazados por la Primera Infancia Niños por la Lectura, queremos agradecer a la universidad que a través de la DARS nos incentiva a plasmar y desarrollar propuestas en respuesta a problemáticas que presenta nuestro país. También agradecer ahora personal al equipo, que con el, en nuestro equipo como trabajo colaborativo hemos podido desarrollar óptimamente nuestra iniciativa, ¿no? También a nuestras asesoras, a Rosario, que fue nuestra aliada dentro de la iniciativa Mi Primer Libro Perú, también a nuestras docentes Fortaleza, a la SUGEL 11 y el OGEL 13, respectivamente de Yauyos y Cajatambo, por abrirnos y poder poner en práctica estas estrategias y esta iniciativa dentro de sus regiones. Siguiente, por favor. Y bueno, si quieren tener un poco más de comunicación con nosotros y conocer nuestro trabajo, pues nos pueden visitar en nuestras redes sociales, que son en Facebook, que estamos como Enlazados con la Primera Infancia, en Instagram como enlazados-edu, en nuestro correo electrónico, en un teléfono celular donde nos pueden escribir para poder realizar algún contacto de capacitaciones, y en YouTube, que están las transmisiones de todas nuestras herramientas que utilizamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María Ludeña. Y en verdad a los tres equipos. Un momento, por favor. Me parece que no puedo iniciar el video porque el hospedador lo detuvo. A ver, un momentito, por favor. Ya, listo, perfecto. Ahora sí, perdón por el error técnico. Muchas gracias en verdad a los tres equipos expositores. Sus presentaciones han sido bastante precisas. Sabemos que de manera similar al sector salud, el sector educación en nuestro país se ha visto fuertemente golpeado por la situación en pandemia
y las comunidades escolares han tenido, bueno, que adaptarse con rapidez a los nuevos requerimientos. Y es claro que para nosotros y nosotras como estudiantes de la PUC, nuestros conocimientos pueden colaborar un poco con este proceso de adaptación. Y ahora vamos a pasar a ver algunos comentarios de Facebook. Por ejemplo, tenemos a Zoraida López Vega felicitando a las diferentes iniciativas que, concuerdo, han estado en verdad muy interesantes. También tenemos, por ejemplo, a Jacqueline Montoya felicitando al equipo de Una Aventura con la Lectura, mencionando lo excelente que es la iniciativa. Tenemos a Carmen María Sandoval Figueroa felicitando a Enlazados por la Primera Infancia, mencionando que ha sido una grata y enriquecedora experiencia. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Les pedimos que dejen sus dudas o comentarios en este Facebook Live y además invitamos a las diferentes iniciativas a que sigan colocando la información de sus proyectos. Y ahora le estaré dando el pase para que inicie el siguiente bloque a Fran. Hola Kira, muchas gracias por el pase. Bueno, de hecho, haber escuchado los tres equipos anteriores ha sido muy enriquecedor para todos nosotras y nosotros, estoy segurísima de eso. Y gracias a ello también le vamos a dar la bienvenida a este segundo bloque, el cual está conformado por dos equipos cuyas acciones colaboran ya no solo con el ODS número 4, que es el de educación de calidad, sino también vamos a abordar el tema de género. Bueno, estas iniciativas están dirigidas tanto a estudiantes como a cuidadores y brindan actualizaciones y mejoras en conocimientos sobre educación en un contexto de pandemia. Asimismo, con el ODS 5, buscamos promover la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas en un espacio escolar. Entonces, ahora te doy el pase a Kira para que es la presentación del primer equipo. Muchas gracias, Fran, por el pase. Como mencionas, vamos a iniciar este segundo bloque con Carol Cipriano Gutiérrez, quien nos presentará sobre la iniciativa Donde hay conciencia, no hay violencia. Adelante, Carol. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Como se ha mencionado, nuestra iniciativa es Donde hay conciencia, no hay violencia. Esta tuvo como objetivo principal promover el cuestionamiento de aquellas creencias que justifican las manifestaciones de la violencia psicológica. Todo ello con el fin de prevenir este tipo de violencia en las relaciones sentimentales adolescentes y fomentar así también el vínculo saludable. Siguiente. Bien, Donde hay conciencia no violencia es un proyecto llevado a cabo por un equipo interdisciplinario de nuestra universidad, cuyos integrantes fueron Alessandra, Daniela, Medalit, Alejandra, Aarón y quien les habla, Carol, estudiantes de las carreras de Psicología, Derecho y Gestión. Asimismo, durante este proceso, el equipo fue asesorado por la psicóloga Priscila Pecho, a quien agradecemos mucho por su apoyo. Siguiente. Ahora, ¿cómo nace este proyecto? Durante el confinamiento nos dimos cuenta que las cifras de violencia basada en género habían aumentado notablemente, por lo que empezamos a realizar una búsqueda de fuentes que evidenciaron que la violencia psicológica era el tipo de violencia más presente. Ante ello, abordamos un enfoque preventivo, resaltando la importancia de intervenir en la adolescencia, pues este es un periodo caracterizado por diversos cambios y el inicio de las relaciones afectivas, teniendo así un impacto significativo en el futuro. Por ello, en este proyecto trabajamos con los grados de tercero y cuarto de secundaria de una institución, es decir, trabajamos con edades de 14 a 16 años. Siguiente. Bien, durante la ejecución de ese proyecto surgieron una serie de retos que como equipo hemos tenido que enfrentar. Uno de ellos fue la virtualidad, la cual dificultó la comunicación con la institución, pero también con los y las adolescentes participantes. Sin embargo, eso nos motivó a buscar nuevos canales y formas de mantener el contacto a través de reuniones dinámicas y participaciones para mejorar la interacción. Asimismo, nosotros seguimos siendo estudiantes, los miembros del equipo, por lo que organizar nuestros tiempos para poder cumplir con las demandas académicas y con la iniciativa supuso todo un desafío. Siguiente. De igual manera, como equipo hemos tenido bastantes aprendizajes. Algunos de ellos fueron obtenidos a través de las capacitaciones que tuvimos, en las que abordamos temas vinculados con violencia, estereotipos, mitos del amor romántico, entre otros. También tuvimos que adaptarnos a diversos cambios, lo cual nos dejó como aprendizaje que, si bien nosotros podemos organizar y planear el proyecto a detalle, no dejan de existir factores externos que escapan de nuestras manos que pueden cambiar dichos planes, por lo que tuvimos que aprender a ser flexibles y capaces de adaptarnos. Asimismo, algo que esperamos poder aplicar en otros proyectos son los espacios de integración más allá de la iniciativa.
es decir, espacios para donde tanto voluntarios como estudiantes puedan conocerse mejor, de manera que haya más confianza y su compromiso con la iniciativa por participar de las sesiones aumente. Finalmente, resaltamos la importancia de la comunicación constante entre nosotros como equipo, pues nuestras reuniones semanales resultaron fundamentales. Siguiente. Respecto a la pertinencia social de nuestra iniciativa, en primer lugar, esta parte de un curso de la Facultad de Psicología en la que realizamos un diagnóstico previo en una institución, en la que encontramos una serie de necesidades y elaboramos un plan de acción en base a ellas. En segundo lugar, tuvimos una reunión y charla de sensibilización con los y las tutoras de la institución, en la que hablamos sobre la violencia psicológica y confirmamos junto con ellos y ellas la importancia de abordar esta problemática en el colegio. Siguiente. Ahora, en cuanto a los resultados obtenidos, el grupo de adolescentes logró cuestionar y criticar ciertos roles de género y creencias del amor romántico que podrían conllevar a sostener relaciones violentas. De esa manera, las y los adolescentes demostraron una mayor identificación de las manifestaciones de violencia psicológica a través de la reflexión constante, que era lo que buscábamos desde un inicio. Asimismo, reconocían los diferentes canales de atención y ayuda frente a este tipo de situaciones. Siguiente. Sumado a ello, hubo una mayor concientización de las manifestaciones y consecuencias de la violencia psicológica. Todo ello nos sugiere la importancia de continuar creando espacios de diálogo con los y las adolescentes donde puedan comentar sus experiencias, sentimientos y dudas sobre las relaciones sentimentales. Sí. Siguiente. Antes de finalizar, queremos agradecer a todo el equipo de voluntarios y voluntarias que desde el día 1 demostraron su interés y compromiso con la iniciativa. Realmente estamos bastante agradecidos con todo su trabajo. Asimismo, agradecemos a la institución por permitirnos trabajar con sus estudiantes y agradecemos también a los y las adolescentes que participaron, ya que finalmente ellos y ellas han sido los verdaderos protagonistas de esta iniciativa. Escucharlos al final de todas las sesiones ha sido bastante satisfactorio. Asimismo, valoramos mucho el acompañamiento que brindó nuestra asesora y también agradecemos a la DARS por darnos la oportunidad de ejecutar nuestro proyecto. De igual manera, quiero agradecer personalmente al equipo de trabajo que he tenido. Ha sido un placer, chicos y chicas, trabajar con ustedes este tiempo. Siguiente. Por último, los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos difundiendo información y datos importantes, así como también esperamos poder llevar a cabo próximas actividades. Estamos en Facebook como Donde hay Conciencia No Violencia y en Instagram como Conciencia No Violencia. Nos encontramos muy interesadas en continuar contribuyendo de esta forma en prevenir la violencia contra la mujer para lograr una sociedad más justa y equitativa. Eso es todo. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Carol, en verdad, por mostrar la iniciativa Donde hay Conciencia No Hay Violencia. En verdad, es muy, muy inspirador ver, en verdad, cómo los grupos, diferentes grupos dan este paso, ¿no? En problemáticas que ven que sí es necesario accionar o reaccionar ante ellas. Ahora vamos a dar el pase a Yanina Mendoza, de TPI, acompañándote. Gracias y adelante, Yanina. Muchas gracias por el pase. Ahora vamos a hablar acerca de TPI Acompañándote y comentarles que TPI Acompañándote es uno de nuestros proyectos de nuestra organización juvenil llamada TPI Todos por la Infancia. Siguiente, por favor. Esto nace en un contexto de pandemia y en favor de la educación, ya que esta educación se dio a distancia con la virtualidad y tuvieron muchas problemáticas que tuvimos que enfrentar. Principalmente nosotros como equipo iniciamos como tres estudiantes de la Facultad de Educación, Andrea, Caroline, quien les habla, y Anina, y gracias al CIRSE 2021, a la DARS, por promover este tipo de espacios, pudimos conformar un equipo interdisciplinario con la compañía de Alison, Maricielo y Ronaldo, y también muchas gracias por la asesoría que tuvimos con nuestra asesora Lucía Guerrero. Es así que se conforma este equipo para dar pase a este proyecto TPI Acompañándote. Siguiente, por favor. Comentarles que este proyecto nace en un contexto de pandemia, como ya lo mencioné, y específicamente en el contexto de la institución educativa inicial 096, Emilia Barcia Bonifati, en el que yo realizo mis prácticas preprofesionales. Allí se dio un contexto y nosotros realizamos un diagnóstico a través de una encuesta y también al inicio de la institución, bueno, cuando comenzamos hacemos un diagnóstico por cada aula. Entonces se vio como que tres problemáticas que eran recurrentes en las aulas de la edad de 4 años.
Y es así que nosotros dividimos este proyecto en tres módulos. El primero se basó en la organización, cómo organizarnos de manera eficiente. En este caso, los padres de familia, las madres y los cuidadores han tenido muchos problemas en cuanto a cómo organizarse de manera laboral, la manera académica y las propias cosas que tienen que hacer en el hogar. En segundo lugar, vimos una problemática en torno a las competencias digitales, al uso de estas plataformas virtuales que han sido necesarias para hacer frente a esta educación virtual. Y finalmente, tocamos el tema de la convivencia democrática y armoniosa, y aquí pudimos observar y pudimos llevar a cabo talleres en cuanto a la escucha activa, en cuanto a la convivencia armoniosa, a actitudes positivas. Todo ello lo trabajamos con una población de padres, madres y cuidadoras o cuidadoras de niños y niñas de 4 años de nivel inicial, principalmente con una población mayor de mujeres, siendo solamente 2 padres de familias los que pudieron asistir a nuestros talleres sincrónicos. Siguientes, por favor. Asimismo, los retos, al igual que todas las iniciativas, han sido muchos. Sin embargo, aquí vamos a seleccionar 3. Los principales, en primer lugar, tuvimos el reto de la poca asistencia, ya que si bien en nuestra encuesta, en el diagnóstico, se habían inscrito muchas personas, al momento de hacer nuestros talleres sincrónicos, tuvimos una poca asistencia. Y esto hay también que entender muchas veces la dinámica familiar en la que se desarrollan cada uno de los padres y madres de familia. Es así que nosotros desarrollamos diferentes estrategias, entre ellas las evidencias, que eran semanales, y justamente estos eran relacionados mucho con el sorteo que nosotros estamos realizando para motivar la participación y además no perder a los padres y a todo el público que ya teníamos en nuestro grupo de WhatsApp. Es así que las evidencias también se vuelven un reto porque tendríamos que enviarlas cada semana para motivar y para corroborar que están comprendiendo nuestros talleres, ¿no? Y además que la información que le hacemos llegar a través de WhatsApp y de los talleres sincrónicos es efectiva. Finalmente, uno de los retos fueron los voluntarios, ya que en nuestro caso, como ninguno de nuestros participantes del equipo tenía experiencia previa en alguna iniciativa de RCU, no sabíamos si pedir ayuda o cómo organizarnos para pedir voluntarios. Sin embargo, al final decidimos continuar con el equipo, fuimos 6 integrantes, y al final tuvimos 2 voluntarias que fueron nuestras ponentes de especialidad de psicología, porque ya que tocamos el tema de integración familiar, el tema de una convivencia democrática, había muchos padres de familia que necesitan ese apoyo, ¿no? Siguiente, por favor. Y justamente eso se relaciona mucho con los aprendizajes que nosotros desarrollamos a lo largo de esta iniciativa. En primer lugar, tuvimos que ser conscientes de este impacto, ¿no? Muchas veces pensamos que las iniciativas deben ser cuantitativas, ¿no? Cuando lleguemos a más personas, ahí se ve el resultado. Sin embargo, a lo largo de esta iniciativa podemos observar que el impacto se ve de manera cualitativa, ¿no? Cómo estamos impactando en estos padres de familia, cómo estamos conversando, interactuando con ellos, de qué manera hacemos llegar esta información. Y justamente con ello se relaciona la empatía, ¿no? Nosotros desarrollamos esas habilidades comunicativas, de interacción, más que nada en este aspecto de la empatía, porque teníamos que planificar pensando en los padres de familia, cómo nos vamos a dirigir a ellos, de qué manera vamos a hacer llegar este mensaje y cómo lo vamos a hacer. Siguiente, por favor. Y es así que esto se engloba en la pertinencia social que nosotros estamos desarrollando en esta iniciativa. En primer lugar, esto se basa en los espacios de escucha, porque nosotros, más que una iniciativa que íbamos a llevar información a los padres de familia, a ayudarles o a brindarles una información exacta, teníamos un espacio de una comunidad en los que nosotros escuchábamos a los padres de la familia y a través de sus propias experiencias contribuíamos para desarrollar estrategias, ¿no? Y era un espacio muy, muy positivo porque los padres de familias nos contaban, y además esto se ha visto por la virtualidad, que estos espacios de presencialidad se han perdido con la educación a distancia. Y justamente aquí también podemos ver la empatía, porque muchas veces los padres de familia, los cuidadores, podían ir a la escuela, dejar a sus niños, llevarlos o recogerlos y tener un espacio de escucha en el que puedan conversar, compartir sus experiencias, pero esto se perdió. Pero gracias a esta iniciativa pudimos
recobrar este tipo de espacios y compartir las experiencias, ¿no? Y como ya había mencionado, construir las estrategias conjuntamente, ¿no? De manera conjunta y desarrollarlas a partir de lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Asimismo, también se liga mucho con el apoyo y la contención emocional que nosotros les brindábamos, ¿no? Porque los padres de familia, las madres nos comentaban que era un espacio que ellos esperaban con ansias porque era cada sábado de un momento en el que ellos podían expresarse como tal, sin necesidad de como que solamente estar viendo por las evidencias, por las tareitas de los niños, ¿no? Sino un espacio para que ellos puedan conversar, puedan compartir algunas dudas, consultas o compartir las estrategias que sí les funcionan. Siguiente, por favor. Y de la mano va con ellos los resultados, ¿no? En cuanto a los resultados, pues nosotros lo organizamos en los módulos que nosotros habíamos desarrollado y también lo pudimos observar a partir de la encuesta de satisfacción que desarrollamos al final de la iniciativa. En primer lugar, pudimos ver que hubo una buena organización familiar, si bien no fue a un macro, a una gran cantidad de personas, lo que más nos importaba era que sea de manera cualitativa. Entonces pudimos ayudarles a desarrollar algunas estrategias como planificar de manera virtual o de manera concreta, ¿no? Y estas estrategias nacieron de ellos mismos, de ellos y ellas. Asimismo, el manejo de herramientas digitales. En este aspecto tuvimos un mayor alcance porque también utilizamos nuestras redes sociales que fueron Facebook Live y pudimos llegar a más personas porque estas problemáticas no son ajenas a más padres de familia. Entonces pudimos apoyar en lo que ellos necesitaban realmente para enfrentar esta educación a distancia. Además, también este ambiente armonioso, ¿no? Porque muchas veces están centrados en las tareas de los niños, en buscar un tiempo para poder acompañarlos, pero no se dan un tiempo para que ellos mismos disfruten ese momento con sus hijos y ese momento de juego que es muy importante para ellos. A partir de estos talleres que tuvimos con especialistas, pudimos resolver algunas dudas, pudimos compartir estrategias que les puedan ayudar más que nada en este contexto de pandemia. Y finalmente el aprendizaje conjunto, ¿no? Tanto el equipo como los padres de familia fuimos aprendiendo mucho a partir de todos los talleres que estábamos llevando, tanto sincrónicos como asincrónicos que estábamos desarrollando. Siguiente, por favor. Asimismo, gracias al financiamiento que nos dio la DARS, pudimos desarrollar, llevar a cabo una página web que también está aquí el link, www.todosporlainfancia.com, en el que podrán encontrar todo lo que llegamos a hacer en nuestra iniciativa, ya que cada semana nosotros realizamos videos resumen para poder llegar a los padres de familia que no podían conectarse de manera sincrónica. Entonces, si ustedes visitan, ahí van a poder encontrar los módulos, cada módulo, el primero, el segundo y el tercero, y van a poder observar los videos que nosotros habíamos desarrollado. Así es que queríamos desarrollar esta página para poder contemplar todo lo que vamos a hacer a lo largo de los años, ¿no? Porque TPI, Todos por la Infancia, es una organización que ya se contempló y estamos pensando en hacer otros proyectos a futuro. Siguiente, por favor. Y bueno, le brindamos nuestros agradecimientos principalmente a la Institución Educativa 096 Emilia Barce Bonifati por brindarnos este espacio para trabajar con los padres y las madres de familia de los niños y niñas de 4 años, de la edad de 4 años en sí. Además a nuestra casa de estudios, a la PUC, por darnos este apoyo y principalmente también a la Dirección Académica de Responsabilidad Social por desarrollar este tipo de espacios en el que podemos enfrentar, como ya mencionaron las anteriores iniciativas, estos tipos de iniciativas que nos permiten hacer frente a algunas problemáticas que se viven día a día, ¿no? Y muchas veces son olvidadas. Y siguiente, por favor. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como TPI Todos por la Infancia, en YouTube Todos por la Infancia, ya les comenté acerca de nuestra página web, nos pueden encontrar allí y pueden también encontrar información de los proyectos a futuros que nosotros vamos a ir desarrollando y ahí está nuestro correo también, todosporlainfancia@gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanina, por la exposición. Ha sido para mí súper importante poder escucharlas tanto a ti como a Carol. Y de verdad, qué importante es tocar temas de acompañamiento en la escuela,
Y justamente también verificando algunos datos de cómo esta pandemia también ha generado otra problemática, que también es la saturación de responsabilidades, especialmente con las mujeres, ¿no? Que tienen no solamente que atender la casa mayoritariamente, sino que también la responsabilidad sobre el cuidado de los niños y niñas recae sobre ellos. La verdad es que ha sido súper interesante. Y también muchas gracias, Carol, y a todo el equipo por brindar iniciativas dentro de la escuela que promueven la deconstrucción de este mito del amor romántico, ¿no? La verdad, les sigo recordando que pueden dejar sus iniciativas, pueden dejar sus contactos en el chat como en nuestros medios. Y ahora también voy a pasar a leer algunos comentarios. Y quería saludar a Mary Valdivia, que también está haciendo cherry por todas las iniciativas. También a Carol Ciprano, que ha tenido, que ha tenido la barra de Medalit. Ahí, Carol, tienes tu hinchada. Y bueno, también quería mencionar ese comentario de Valerie, que está mencionando donde hay conciencia no hay violencia, y qué gran iniciativa. Y pues sí, todas las iniciativas que estamos viendo ahorita son súper pertinentes en el contexto y para la realidad peruana que también nosotros vivimos. Muchas gracias nuevamente, y ahora vamos, así cerramos el segundo bloque y vamos a darle la bienvenida al tercero. Muchas gracias, Franceni. En nuestro bloque final también tenemos a dos equipos que contribuyeron con el ODS-5, Igualdad de Género, y con el ODS-4, Educación de Calidad. Como sabemos, hoy más que nunca la lucha por la igualdad de género se está haciendo presente desde diversos espacios, propia iniciativa de los estudiantes. Por otro lado, también es importante que estos proyectos puedan ser impulsados desde la educación, pero también teniendo una mirada integral, que pueda incluir el arte para niños y jóvenes como un elemento crucial. Con ello, iniciamos este último bloque, hacemos el pase a Sharon Aguilar, que estará representando el consultorio del amor. Adelante, Sharon. Gracias, Akira. Bueno, buenas noches a todos y todos. Yo soy Sharon y voy a estar aquí en representación del equipo interdisciplinario del consultorio del amor. El consultorio del amor es una iniciativa que nace en el 2020 en el marco del curso Recursos Comunicacionales, y a partir de infinitas conversaciones y reflexiones que tuvimos el equipo sobre la violencia de género y sobre todas sus manifestaciones cotidianas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el consultorio del amor? Es una iniciativa que se plantea crear espacios de diálogo y expresión, y en ese sentido es una experiencia, un recorrido para los participantes para que se autocuestionen y que dialoguen en torno a sus percepciones sobre las relaciones de pareja. Por ejemplo, ¿por qué sentimos celos? ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Qué es el ghosteo? ¿Te puedes enamorar en Tinder? Son algunas preguntas que nosotros nos hemos hecho en este proyecto. Siguiente, por favor. En ese sentido, el consultorio del amor se desarrolla desde un enfoque preventivo, ya que creemos que este tipo de manifestaciones son las bases de las dinámicas de desigualdad en torno a la violencia en las relaciones de pareja, ya que sabemos que vivimos en un contexto en una sociedad machista y patriarcal, y que la pandemia y el aislamiento social han incrementado los casos de violencia entre parejas, ya que según las estadísticas del MIMB, la mayor parte de los agresores han sido parejas o exparejas de las mujeres. En torno a la problemática es la normalización de los mitos del amor romántico, y en ese sentido nosotros queremos problematizar estos mitos y que los jóvenes puedan vivir en relaciones de pareja que se desarrollen en igualdad de condiciones, tanto en equidad como en libertad. Para esta intervención, nuestra población fueron jóvenes universitarios entre 18 y 25, tanto de la Facultad de Comunicaciones de la PUC en Lima y de la UNSAC en Cusco. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los retos, hemos identificado tres principalmente. Por un lado fue la conectividad, ya que sabemos que todo esto se desarrolló en la virtualidad. Y en el caso de los chicos de la UNSAC, tuvimos que mudarnos a la plataforma de Google Meet, ya que esa era la con la que más familiaridad tenían, y también porque eso mejora mucho la conexión, ¿no? Y así también podíamos a veces prender la cámara y vernos. Y bueno, por otro lado, era también adaptar las sesiones, porque nos dimos cuenta que si utilizábamos referencias culturales más modernas, más cercanas y también divertidas, era también algo que ellos
podían familiarizarse y despertar interés. Y por último, también fue la contención emocional, ya que si bien no tuvimos ningún caso donde alguien se sintiera muy mal, sí tenemos que tener en cuenta que a veces, al contar tus propias experiencias, puedes sentirte muy triste, muy enojado, y teníamos que prepararnos también para tener un protocolo sobre eso. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a aprendizajes, hemos resaltado nuestra adaptación a la virtualidad, ya que tuvimos que grabar el podcast a distancia y cada uno desde su casa, y también eso fue algo un poco difícil en lo técnico. De ahí la adaptabilidad al contexto cultural, ya que había un poco de diferencia de edad. La mayoría del equipo tenía como entre 22, 24, y habían chicos, chicas de 18, y también teníamos que aprender esto, ¿no? Después, el intercambio de emociones y experiencias, ya que sí creemos que logramos que los chicos pudieran como contarnos cosas muy, muy personales, tanto de ellos como de personas cercanas o familiares. Y en ese sentido, creamos espacios seguros y horizontales, ¿no? Ese era nuestro objetivo. Y en el trabajo interdisciplinario combinamos tanto nuestros aprendizajes como comunicadoras, como el de una compañera que está en Derecho y otra compañera en Psicología. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la pertinencia social, sí, a partir del inicio de este proyecto nos dimos cuenta que muchos jóvenes queremos hablar de este tema, sobre el amor romántico y las percepciones de las relaciones de pareja. Hay una necesidad de estos espacios de diálogo que hemos identificado no solamente en la Facultad de Comunica, sino como alrededor de la universidad. Y creemos que justamente son los jóvenes los que quieren hablar de esto, pero hay una vulnerabilidad en el sentido de que no hay espacios, o los espacios que hay pueden sentirse un poco violentos o que te pueden juzgar. Y bueno, el contexto nacional, ya que seguimos encerrados, seguimos todavía en aislamiento, y logramos contactarnos también con gente de Cusco, y eso también nos pareció como muy enriquecedor. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados, creemos que algo muy importante son tres puntos. Uno es que tuvimos una gran convocatoria cuando lanzamos el proyecto, y eso también creo que responde a lo de pertinencia social, ya que sí hay un interés también por estar en esta participación. Y también logramos que los chicos estuvieran seguidamente en los talleres, ¿no? No hubo como alguien que dijera que no se sentía cómodo, y eso también fue importante para nosotros. También otro aprendizaje fueron lo que obtuvimos de las grabaciones. Logramos que hubieran sesiones de teoría, tanto de sesiones prácticas, donde los chicos podían empezar a grabar el podcast. Y al final logramos sacar tres capítulos por Comisión PUC y Comisión UNSAC, donde se hablaron de los temas de celos, infidelidad y cyberlove o amor virtual. Y pueden encontrarlos en nuestro canal de Spotify. También creemos que se logró seguridad y confianza en los espacios, tanto que creemos que se hicieron lazos en los participantes que van a trascender al proyecto. Y en ese sentido también creemos que es muy importante la empatía que hemos logrado y que ellos han logrado, porque también hubo debate y reflexión en las sesiones, ¿no? Y creemos que también ayudó que se replanteaban situaciones que habían vivido, donde sí podían identificar que pudo haber pasado alguna situación de violencia, y también creemos que eso fue importante. Siguiente, por favor. Y aquí, en la última sesión, logramos que los chicos nos dejaran algunos mensajes, recomendaciones y cosas que también les gustaron o hubieran querido también en los talleres, porque igual nos gustaría continuar con esto, y también creemos que la retroalimentación es importante. Siguiente, por favor. Bueno, en agradecimientos al Centro Federado de la PUC, ya que nos ayudaron a contactar con los estudiantes, también al de la UNSAC, que estuvo ahí siempre ayudándonos, a nuestro asesor Claudio Zavala, que estuvo con nosotros todo el proceso y nos ayudó a plantearnos también los talleres y cómo manejarlos, a nuestro editor de postproducción, Wheeler, que también nos ayudó en el tema técnico, porque sí es un poco difícil plantearte grabar un podcast desde diferentes casas, ¿no? Todos sabemos que en la virtualidad ocurren cosas. Y a Rafael Guillén, que nos está ayudando a lanzar nuestra página web, que pronto la vamos a publicar. Siguiente, por favor. Y bueno, nuestro contacto también se lo estamos dejando en Facebook, en los comentarios. Y gracias también a la DARS por este espacio. Gracias.
Muchas gracias, Sharon. Ha sido, wow, de verdad me ha parecido muy interesante. Ya quiero seguirlos en todos lados y quiero escuchar sus podcasts. Y bueno, de verdad ha sido súper entretenido poder escucharte. Y bueno, también felicidades y saludos al equipo. Ahora les vamos a dar pase al siguiente equipo, que tenemos a Exposición en Tiempos de Arte. Por favor, Angie Chaupis, este escenario es tuyo. Y bueno, tú cierras con broche de oro también este bloque. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, mi nombre es Angie Chaupis Ramírez y hoy día vengo a representar a la última iniciativa Tiempos de Arte. El siguiente, porfis. Déjenme comentarles un poquito más sobre Tiempos de Arte. Bueno, nosotros somos una organización juvenil especializada en el diseño de talleres virtuales artísticos para escolares desde primera y primaria hasta quinto de secundaria y llevamos arte a las comunidades que más lo necesitan. Siguiente, por favor. Tiempos de Arte inició en junio del 2020 con el objetivo principal de transformar estos tiempos de pandemia en tiempos de arte. Fue así que desde el año pasado venimos dando talleres artísticos gratuitos a público en general, pero nos dimos cuenta que había niños y niñas que no llegaba a terminar los talleres por completo. Entonces empezamos a investigar el porqué y nos dimos cuenta que lamentablemente una pieza clave para la diserción de los escolares de nuestros talleres eran los materiales artísticos. Es por ello que nació esta alianza con la Urbanización Arenal de San Juan de Miraflores, en donde buscamos que sus escolares no solamente puedan recibir los talleres artísticos, sino también los materiales para que puedan terminar satisfactoriamente todos los talleres. Siguiente, por favor. Sí, en cuanto a los retos afrontados, si bien la experiencia ha sido fenomenal, espectacular para todos, creo que estos tres han sido los más importantes para nosotros. Primero, en cuanto a temas logísticos, nosotros no teníamos mucha experiencia previa manejando materiales, ingresos o ver temas de transporte, entonces no teníamos de dónde apoyarnos. Sin embargo, empezamos a contactarnos con diversas comunidades y también organizarnos entre nosotros, entonces logramos que todo se lleve a cabo exitosamente. En segundo lugar, nuestro reclutamiento fue súper variado, en unas áreas fuimos muy, muy exitosos y en otras quizás no tanto, entonces tuvimos que analizar muy rápido la situación y empezar a ver cómo llegar a diferentes voluntarios universitarios de la PUC que estén interesados en participar y ser parte de Tiempos de Arte. Y en tercer lugar, tuvimos una sorpresa en cuanto a la cantidad de voluntarios. Tuvimos más niños de lo que teníamos esperados, entonces decidimos añadir un nuevo taller para quinto y sexto de secundaria, ¿no? Y tuvimos que reorganizar un poco a nuestros voluntarios y el tema presupuestal, pero con un poco de paciencia y buen humor, todo se llevó a cabo de manera exitosa. Siguiente, por favor. Asimismo, si bien cabe resaltar que tuvimos muchísimos aprendizajes, creo que como equipo resaltamos estos dos. En primer lugar, y en contrario de lo que muchas veces se piensa, la virtualidad para nosotros no fue un obstáculo para generar una propuesta que apoye al bienestar y el desarrollo de los escolares, ¿no? Si bien quizás siempre conectamos el arte con la presencialidad, nos dimos cuenta que con una buena comunicación y organización todo se puede llevar a cabo siempre y cuando tengas una meta en mente y tengas un fabuloso equipo como el que tenemos con las chicas. Y en segundo lugar, al comienzo teníamos un poco de miedo de cómo trabajar con tantos estudiantes de diferentes carreras. Tenemos chicos desde contabilidad hasta educación, psicología, comunicación para el desarrollo, entre más. Pero al final del día, y al final del módulo más bien, nos dimos cuenta que esto lo único que hizo fue ayudarnos a desarrollar más habilidades y más capacidades, que fue súper, súper genial para los voluntarios, para los coordinadores, para los talleristas, e incluso creo que también para el asesor. Siguiente, por favor. Igualmente, el concurso nos incentivó a realmente pensar cuál es la pertinencia social de Tiempos de Arte. Entonces nos dimos cuenta primeras tres grandes misiones. La primera es que nosotros apostamos por una formación integral de los estudiantes. ¿Qué significa eso? Que nosotros no solo creemos que el aprendizaje está en el aula, sino también en el arte, ¿no? Y es por eso que nosotros apostamos por diferentes talleres que les van a ayudar a mejorar su creatividad y habilidades varias. En segundo lugar,
Siempre estamos en constante creación y búsqueda de alianzas y eventos que nos ayuden a poder llevar arte a todo el Perú y así mejorar la accesibilidad artística en todo el país. Y por último, nosotros no solamente buscamos que los chicos y chicas puedan ser artistas dentro del taller, sino que también al terminar el taller puedan buscar nuevos espacios y ámbitos artísticos y con esto también fomentar una cultura artística en el país, que creo que es algo muy importante en nuestros tiempos de pandemia. Siguiente, porfis. Aquí les muestro algunas fotos entregando los paquetes artísticos de la organización. Justo lo hicimos en el Día del Bicentenario, entonces fue algo como súper importante para nosotros. Fui yo y la coordinadora de talleres, Cristina Lara. Y siguiente, porfis. Aquí también tenemos algunas fotos de los talleres que fueron lo máximo. Tuvimos origami, coro, folclore, dibujo. Ahí tenemos a Yesenia haciendo su pequeña presentación de origami en ballenas, que fue súper, súper lindo. Siguiente, por favor. Bueno, no podíamos terminar esta experiencia sin antes agradecer de todo corazón a la Junta Vecinal de la Organización Arenal de San Juan de Miraflores, especialmente a los vecinos por toda su confianza y por querer inculcar el arte en sus hijos y hijas, que es algo que quizás no para todos sea como lo más común, pero la verdad ellos nos recibieron con los brazos abiertos, entonces estamos súper agradecidos con ellos. Igualmente agradecemos a todos nuestros voluntarios porque nada, entonces muchas gracias por siempre ir apostando con el arte, a la DARS por todo su apoyo y también, como no, a nuestro asesor José Carlos Cano, que no estoy segura si está conectado, pero igual un abrazo para él por todo el apoyo y confianza que nos ha dado en todo ese tiempo. Siguiente, porfa. Y con eso yo estaría terminando. Muchísimas gracias por su tiempo. Y así como nosotros, ustedes no se imaginan un mundo sin arte, por favor los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales y también recordarles que hasta el día de mañana estamos abiertos inscripciones para nuevos voluntarios si desea ser parte de esta pequeña gran familia de tiempos de arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angie. En verdad, Tiempos de Arte ha sido unas iniciativas que yo también he estado siguiendo en lo personal y se nota que buscan abordarlo no solamente desde la problemática, sino también en la manera en la cual se acercan al público, ¿no? Yo creo que es algo que se destaca mucho. Y en verdad, muchas gracias a ambas expositoras de este módulo. Es de gran importancia que se apueste por promover por estos espacios de libre expresión que hemos visto en ambas iniciativas, para que dentro de los jóvenes existan estos momentos o estos espacios para prevenir situaciones de violencia y darles espacios seguros, en especial durante las restricciones del COVID-19. Y ahora vamos a ver nuestros últimos comentarios en Facebook. Acá tenemos la hinchada de Angie. Alessa Rodríguez menciona: Angie Chaupis, buena mi cordi. Eva Verónica Santibáñez también dice: Angie. Entonces vemos acá la gran acogida que tienen. Bueno, yo creo que ha sido una muy buena chamba de ambas iniciativas. Y ahora vamos a darle el paso, ya estamos cerca al final, así que le estoy dando este último pase a mi querida compañera Fran. Gracias nuevamente, Kira, por el pase. Sí, tienes toda la razón. De hecho, todos los equipos han tenido muy buena hinchada. Y bueno, así hemos llegado al final de nuestras exposiciones y de todas estas iniciativas de Rimanacuy. Para mí ha sido valiosísimo. Y bueno, también recordar a todos y todas que tienen el espacio libre de Facebook para poder compartir sus iniciativas. Ya sé que ya lo hicieron, pero pueden volver a hacerlo para que todos y todas tengamos la oportunidad de poder seguirlos y también poder unirnos si es que también tenemos el interés. Bueno, entre una de ellas yo. Porque así también nosotros aprendemos muchísimo. Bueno, ¿saben qué? Si cualquiera de los oyentes, de los que están viendo, tienen algún interés, les pueden escribir a cada una de estas iniciativas. Y bueno, así poder apoyar la continuidad de todas estas, ¿no? Que es muy importante, como ya mencioné, en el espacio en el que nos encontramos. Ya para cerrar, le doy el pase a Andrea y Sonia, sin agradecer este espacio, sin dejar de agradecer este espacio en el que Akira y yo hemos tenido. Muchas gracias, Fran. Bueno, en verdad quisiera tener este breve espacio, ¿no? Ya de cierre,
Para poder también mencionar lo inspirada que me quedo con todas las iniciativas compartidas, he sido testigo del proceso y que creo que cerramos como muy contentos y satisfechos, ¿no?, con la idea, mantenemos la idea de decirse como un semillero de iniciativas, un semillero de iniciativas de responsabilidad social universitaria promovido, llevado por estudiantes que creo que demuestran muchísima constancia, demuestran que pueden sobrepasar los retos. Creo que resaltamos también mucho más el hecho de tener retos distintos, ¿no? O sea, inclusive para nosotros, nosotras y nosotros en general, ha sido como muy retador sacar adelante, decirse, en el contexto COVID, ¿no? Y sacar adelante iniciativas de responsabilidad social. Destaco también la facilidad o posibilidad de acompañarse y acompañarnos. Creo que es básico en estos momentos, en estos espacios, en este contexto en el que nos encontramos todas y todas, y de rescatar los aprendizajes también que estos meses nos han dado para poder también continuar y que nuestras iniciativas en general puedan ser sostenibles y pues que puedan seguir creciendo. Entonces, quiero aprovechar también para compartirles, vamos a compartir aquí también por en los comentarios, tenemos un material desde la DARS donde estamos, que estamos nutriendo constantemente. Es un espacio dinámico, vivo y que se nutre a partir de todas estas experiencias, que es la caja de herramientas RSU. Los invitamos, los y las invitamos a que puedan visitar esta caja de herramientas para encontrar las experiencias de estudiantes, de docentes, para encontrar material guía, ¿no?, que puede, digamos, ser de apoyo para las iniciativas que están preparando también desde sus propios espacios. Y bueno, ahí les vamos a poner el link, les recomendamos visitarla, pueden inscribirnos también en cualquier momento, y desde aquí, bueno, nada, agradecerles nuevamente su atención. Yo le voy a dar el pase ahora a Sonia para que pueda cerrar este espacio. Muchas gracias. Adelante, Sonia. Bueno, muchísimas gracias. Qué maravillosas iniciativas hemos tenido hoy y qué maravilloso poder escuchar a todos y cada uno de los que han estado aquí presentes y que, bueno, nos hayan podido seguir también en las redes, que hayáis compartido todas vuestras experiencias, este paso, ¿no?, por cómo generar una iniciativa estudiantil RSU, cómo afrontar desafíos, los retos. En este año de bicentenario, ¿no?, que también estamos inmersos y con las condiciones pues, de pandemia que todavía pues, tenemos alrededor. Le doy las gracias a todos los presentes y todas las presentes de parte de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la PUC. Agradezco especialmente a cada iniciativa que ha formado parte de este CIRSE 2021. También agradecer a todas las personas que nos estáis escuchando o que nos vais a escuchar, porque esta retransmisión va a quedar grabada en el Facebook, así que ahí la tenéis también para seguir compartiendo con toda la gente, los colegios, los padres, los niños, las niñas, ¿no?, que también puedan disfrutar de ellas si no han podido en este horario, y compartir estas iniciativas estudiantiles tan comprometidas pues, con los desafíos del desarrollo humano sostenible, que como hemos visto se han alineado con la Agenda 2030, sobre todo con el ODS 4 y el 5, y en el marco de la responsabilidad social universitaria. Ya para concluir, quería pues, decir que desde la RSU, desde la PUC, seguiremos trabajando para fomentar este tipo de espacios, para contribuir como podamos a estas respuestas RSU logradas por los estudiantes, logradas por los equipos, apoyadas también por los asesores y las asesoras. Y desde la DARS dar nuestro agradecimiento a todos y todas los participantes, también los jurados y por supuesto a todo el equipo de la DARS que ha hecho posible este CIRSE 2021. A los asistentes que nos acompañan, esperamos que hayáis disfrutado de este espacio, este Rimanakui, y les esperamos en el próximo Rimanakui o eventos que sigamos haciendo desde la DARS. Síganos por las redes sociales y muchas gracias.